Mi chiamo Franco Berardi, también bifo. Non sai che significa bifo? Parece che mio sobrino mi chiamava así e probabilmente tiene algo che ver con mia naturalezza. Bifida, justamente. Tengo 73 años. Non le importa, lo sé, però a mí me importa mucho y sobre todo eso nos ayuda a explicar por qué puedo hablar sin mucha autoridad de 50 años. Me da miedo, me da asco también la idea que puedo hablar de 50 años. Bueno, empezamos. En los años 60, en Italia, especialmente en Italia, se manifestó una nueva forma de contestación obrera, de acción obrera, que algunos grupos de marxistas críticos definieron como rechazo del trabajo. El rechazo del trabajo no es solo una forma de acción contra la vida cotidiana oprimida por las máquinas, etcétera, etcétera. El rechazo del trabajo es también una manera nueva de imaginar el movimiento, el proceso de lucha y de liberación de un movimiento. En los años 60, yo tenía 20 años, 68, yo tenía 18 años para ser más preciso, y me aconteció de participar a algunas de las luchas obreras más interesantes de la época, como por ejemplo la lucha de la Fiat Mirafiori, donde había muchos obreros jóvenes, migrantes del sur italiano, y en esta lucha se manifestaron comportamientos que no tenían mucho que ver con la tradicional forma de lucha anticapitalista, revolucionaria. Había comportamientos que se podrían llamar locos, irracionales, como formas de sabotaje de la producción, como conciertos rock al interior de las oficinas, como fumar marihuana al comienzo del día de trabajo, en esta manera cambiar las relaciones al interior de la oficina misma. Todo eso me impresionó mucho. Mi marxismo se contaminó un poco con formas que venían, puede ser, de la cultura hippie o que venían de la cultura dell'arte de vanguardia. Mi formación es una formación de estética, tengo que decirlo. He estudiado en la Universidad de Bologna con un profesor que se llamaba Luciano Alceschi, que era un fenomenólogo que se ocupaba esencialmente della vanguardia artística del siglo XX. Erano años en Italia, eran años marcados por la difusión de la semiología. Umberto Eco enseñaba en Italia, era una persona que para mí representaba muchas novedades teóricas. Y la influencia de la semiología con el marxismo, este tipo de contaminación, probablemente me ayudó a mí
e a mis compañeros a descubrir una forma que llamamos a la época creativa de rebeliones de marxismo. Después, en el año 74-75, empezamos a descubrir las obras de Deleuze y Guattari. Guattari tuvo una importancia muy relevante en la formación de la nueva generación de militantes en Bologna y en Italia también, pero particularmente a Bologna. Entonces, marxismo, semiología y innovación schizoanalítica transversalista, como decía Guattari. Eso es un poco el cuadro en el cual se forma el movimiento que explodió en Bologna en el año 1976-77 y que fue representado particularmente, entre muchísimas otras voces, fue representado por Radio Alice, la primera emitidora radiofónica en Italia, creo en Europa, y fue representado por Attraverso, una revista que imprimimos a partir de 1975 y que desde el título mismo se refería a una subjetividad esencialmente transversal. ¿Qué significa transversal? Bah, difícil decirlo. Decimos que transversal significa no identificable. La transversalidad es un carácter que partiendo de formas de vida de menores, minoritarias, pueden transversar el entero de la acción y del comportamiento de la clase revolucionaria. La clase obrera no es solo la clase de los trabajadores, es también una clase de seres sexuados, es también una clase de personas que desean, que fuman drogas, que tienen miedo, que van dal psiquiatra o que van dal cura. Entonces, todas estas formas, minoritarias en sí, pero mayoritarias en su conjunto, definen en una cierta manera una transformación transversal del proceso de clase. Bueno, es la manera en que yo he intentado de definir la autonomía creativa o transversal. Attraverso fue la revista que intentó de transversalizar el movimiento de autonomía. La lucha obrera de los años 60 y 70 era marcada esencialmente para algunos caracteres sociales precisos. Primero, la concentración de la clase obrera en la fábrica, en un lugar territorializado preciso. Segundo, una relación de solidaridad casi espontánea entre trabajadores que trabajan en el mismo en el mismo lugar. Tercero, el carácter fixo de largo plazo de la relación laboral. A partir de estas características era relativamente fácil organizarse, organizar sindicatos, comitatos de lucha, partidos políticos, formas de solidaridad política que permitían a los obreros de rebelarse de ganar, de vencer, tal vez. En los años 70 la lucha obrera en Italia, pero no solo en Italia, fue tan fuerte que la relación de clase cambió
Los obreros ganaron la posibilidad de mandar sus hijos a la universidad, ganaron la posibilidad de trabajar 40 horas y no 48, una clara avanzada de las condiciones de vida del proletariato, como lo llamamos a la época. Después algo cambió. Cambió a partir justamente de la relación laboral. El llamado neoliberismo, una palabra totalmente impropia para definire il retorno della esclavitud, e il dicho neoliberismo empezó antes de nada en Santiago de Chile el 11 septiembre de 1973. Es importante acordarse que el comienzo de la transformación neoliberal es el nazismo de Pinochet. Pinochet y Thatcher marchan juntos en el proceso de transformación de la historia del mundo y particularmente de la transformación de la historia del trabajo, de las relaciones de trabajo. ¿Cómo cambian las relaciones de trabajo? Antes de nada, se hace posible una deregulamentación de la relación entre empresa y trabajador y una deregulamentación de la circulación global del trabajo y de las mercancías. La globalización y la deregulamentación hacen posible una destrucción de la forma territorializzata e solidale del lavoro obrero. Precarizzazione, potremmo chiamarla. Al mismo tempo, una novità tecnologica che empezó a manifestarsi al final de los años 70 e che esplodió completamente en los años 90, hace posible la coordinazione de fragmentos de trabajo distantes en un mismo processo unificato. La macchina informatica essenzialmente, creò le condizioni per una precarizzazione e delocalizzazione del lavoro. Los trabajadores, a partir de los años 80 y 90, enfrentan cada vez más una fragmentazione che significa, antes de nada, una reducción, una crisis de la solidaridad política. El trabajo cognitivo es probablemente la novedad esencial de las relaciones laborales de este tiempo, porque la máquina informática permite la fragmentación de los obreros manuales, para decir, pero porque eso se hace posible, el capital necesita cada vez más de trabajadores que no tocan la materia, pero que piensan y escriben y coordinan programas, formas inmateriales de control sobre el trabajo complexivo. En los años 80 me aconteció de vivir algunos años en los Estados Unidos, en Nueva York, pero también en California. Y la experiencia más importante para mí en estos años fue conocer algunos amigos que eran técnicos, programadores, teóricos, que hablaban de una novedad tecnológica que se llamaba la red. La red era la grande novedad, hasta un cierto punto, porque para nosotros, para mis compañeros de Radio Alice, la palabra red già existía y tenía un significado muy preciso para nosotros. La Radio Alice, en los años 70, creó una red de
radios locales che che sia possibile un processo di comunicazione orizzontale e democratico e al mismo tempo molto efficace nella relazione con il pubblico, con il territorio, eccetera. L'idea della red pertenecia anche alla esperienza teorica di Félix Guattari, che sempre in suoi libri si riferisce a un rizoma, la parola che utilizza Deleuze e Guattari. Il rizoma è una red, è una concatenazione sin centro, sin autorità, sin ordine. Però la red di cui si parlava in California aveva un carattere nuovo. Era essenzialmente una red di computadoras che sia possibile una comunicazione globale. E negli anni 80 il concetto di red si vinculava a una vera utopia, la utopia di una democrazia radicale che avrebbe permesso in un futuro luminoso a todos los trabajadores y los ciudadanos de conectarse entre ellos sin pasar a través de un centro autoritario ni de una dominación económica. Era un'utopia, claro. Pero fue un'utopia que para algunos años nos ayudó a imaginar algo de nuevo. En el año 1994, en este periodo, yo estaba trabajando por una entidad que se llamaba Consorcio Universidad Città, una oficina que vinculaba el saber universitario con la ciudad de Bologna, e il consorzio mi pidió di organizzare un congresso, un simposio, un incontro sobre il tema de las nuevas tecnologías. In Italia non si sabía nada de esto, y yo venía de California, entonces me pidieron di hacer esto. E in 94 in Bologna organizzamos Cibernauti, la primera discussione sobre este futuro luminoso della red. Vinieron activistas, artistas, teóricos de muchos países de Europa y de los Estados Unidos, y intentamos de conectar la experiencia pasada de los movimientos con las posibilidades nuevas de las tecnologías de la red. La realidad se presentó algunos años más tarde. La realidad se manifestó cuando Microsoft impuso su dominación sobre la producción de la maquinaria informática y después cuando nacieron las grandes compañías como Google, Facebook, etc. Pero si queremos entender por qué la utopía de la red horizontal, democrática, se transformó en el infierno del capitalismo globalizado digital, tenemos que reflexionar sobre una crisis que se verificó en el mismo año 2000, cuando las nuevas compañías tecnológicas que se habrían multiplicado especialmente en los Estados Unidos conocieron una crisis profunda, una crisis económica, aziendal profunda, que se llamó el dot-com crash. Dot-com era el nombre de las pequeñas compañías, de trabajadores, de ingenieros que trabajaban juntos a artistas, designers, etcétera, etcétera. La crisis del año 2000 destrozó la experiencia de creación
innovadora e autonoma de los trabajadores cognitivos che pensavano a sí mismo come free agents, come liberos emprendedores de sí mismo. Era una ilusión, era un'utopia, perché non si può essere libres hasta quando il capitalismo tiene in sus manos la fuerza della finanza, la fuerza della dominación financiera. Entonces, después de 2000, los trabajadores libres de la tecnología se volvieron en trabajadores precarios y nuevos esclavos del capitalismo global. ¿Cómo puede crearse organización en esta situación nueva? Desde el principio me pareció che non era solo un problema politico, che non era solo un problema di cambiare le forme di organizzazione. La esperienza che avevo vivuto con Félix Guattari, con i psicanalisti, sus amigos della red di psichiatria alternativa, questa esperienza mi suggerió que para entender los nuevos procesos sociales, el problema principal era la transformación de la subjetividad, los nuevos procesos de subjetivación que se verifican al interior de una forma precaria y cognitiva del trabajo. Fu in questo momento che pensé personalmente, però non solo, perché muchos otros compañeros empezaron a pensar a cómo se puede crear organización y autonomía a partir de una forma de subjetivación precaria y prevalentemente cognitiva. La experiencia italiana desde este punto de vista es particularmente significativa. Muchas veces Italia ha sido el laboratorio de la reacción internacional, lo sabemos, desde los años 20 con Mussolini y en los años 90, 80 y 90 con Berlusconi. Berlusconi tomó el poder el 27 marzo del 94, in coincidenza con il congresso Cibernauti, más o menos, e la toma de poder de Berlusconi nos impulsó a pensar a una nueva subjetividad que se crea antes de nada frente a una pantalla. La pantalla como subjetivador general, ¿puedo decirlo? Lo digo. E la pantalla della televisione en los años 80 y 90. Y después, cada vez más, la pantalla de la computadora. Y después, la pantalla del teléfono celular. Es una progresiva penetración de la pantalla al interior de la comunicación social, al interior de la subjetivación individual y colectiva. ¿Cuáles estrategias, cuáles formas culturales pueden penetrar, pueden redefinir esta subjetividad que nace frente a la pantalla? Ya. E nel siglo XX il problema della subjetivazione non era solo un problema politico. Già in los tiempos de Lenin había pensadores como Wilhelm Reich che insistían de manera innovadora sobre il papel della sexualità, della repressione sexuale in questa epoca e in la formazione del fascismo.
E nel siglo XXI, al final del siglo XX, al comienzo del siglo XXI, nos dimos cuenta del hecho che il processo di subjetivazione si stava desplazando cada vez más desde il territorio della politica, della ideologia, in un territorio essenzialmente il territorio del psichismo, della mente, della emozione, della tensione, delle facoltà cognitive che stavano cambiando debido giustamente alla novità della tecnologia digitale. L'effetto principale della tecnologia digitale, possiamo dirlo, è un effetto di individualizzazione estrema. Te encuentras solo frente a tu pantalla, los otros están solos frente a su pantalla en otros lugares del mundo. El capital tiene la capacidad de conectar estas solitudes, estos individuos solos, y de producir económicamente algo que no pertenece al campo de una socialidad, de una socialidad común. El ventunesimo siglo, el siglo XXI, empieza con algunos acontecimientos políticos mayores que nos dan desde el comienzo la percepción de una mutación profunda y violenta de la relación entre sociedad y poder. La matanza de Génova en el verano de 2001, el atentado islámico contra las torres de Manhattan, que son la declaración de guerra en todo el mundo. Estos dos acontecimientos me parecieron el anuncio de una época en que el poder se estaba fortaleciendo, se andaba cerrando en su fortaleza inmaterial, la financia, y se andaba fortaleciendo, se estaba encerrando también en una fortaleza militar agresiva y guerresca. Al mismo tiempo, me pareció que las potencias de la subjetividad se estaban debilitando, no solo debido al miedo por la guerra que estaba volviendo, pero también debido a la fragmentación del trabajo y de la relación social en su conjunto. Necesitaban nuevos procesos de subjetivación, nuevos procesos de comunicación capaces de actuar al nivel del capitalismo cognitivo. Intentamos, por ejemplo, en Italia intentamos una experiencia que se llamó Telestreet, que empezó en 2002. Era una experiencia de creación de centrales televisuales muy pequeñas, muy territoriales, que costaban poquísimo dinero y que permitían a comunidades locales de producir su imaginario y su comunicación. No fue un grande éxito, porque fue un grande éxito en un sentido, porque en pocos meses
En Italia se difundieron las telestrit. Al final de 2002 habían 330 telestrit en el territorio italiano, en barrios, en pequeñas ciudades, en lugares diferentes. Però no fue un verdadero cambio del processo comunicacional. En los años 70, quando Radio Alice nació y las radios libres se multiplicaron en el territorio italiano, eso fu un verdadero cambio comunicacional. La multiplicación de las radios libres sigue siendo un fenómeno estable y tal vez interesante, autónomo en el panorama italiano, porque la radio libre encontraba una verdadera tendencia tecnológica y cultural. La telestrita no fue el mismo, porque la telestrita expresaba una necesidad cultural, política, però non incontrava la tendenza tecnologica. La prueba è che la esperienza telestrit se acabò quando nació YouTube. La telestrit significava che cada productor video, un artista, un attivista, non importa chi, podia mostrar su produzione video a una pequeña comunidad territorial. Interessante, poco interessante. Quando nació YouTube, che permette a un video artista o a un video activista de producir su video e de difundirlo in tutto il globo, chiaramente la esperienza della telestrit se acabò. Abbiamo potuto inventare YouTube? La hemos inventata, perché los creadores de telestrit habían escrito un progetto che è esattamente il progetto di YouTube. Nos faltaba il dinero. Eso es el problema. Nos faltaba una posibilidad financiera. La posibilidad financiera se ha vuelto en la cuestión principal en la formación de nuevas empresas culturales, políticas, económicas, de todas las maneras. Porque el siglo XXI está dominado por una nueva fuerza, la fuerza del matrimonio della finanza con il digitale. Probabilmente il carattere principale del dominio capitalista, della dittatura capitalista nel siglo XXI, si fonda su questo matrimonio. Come affrontarlo? Come possiamo riproducire autonomia quando todas las formas de rebelión, de autonomización, se enfrentan con el automatismo del poder financiero? Esa es la pregunta principal de nuestro tiempo. Che ha passato? È la ultima decada. Che ha passato después della crisi finanziaria globale del 2008? Nos acordamos il 15M in Spagna, Occupy Wall Street in America, il movimento de Tahrir Square in Egipto. Nos acordamos il movimento más amplio, probabilmente, de siempre, pero este movimiento no ganó nada. Puede ser en España. España es, me parece que España es un desmentido de mi pesimismo personal. Esperamos que siga haciéndolo. Pero si miramos a la historia del mundo, si miramos a Egipto,
o a los Estados Unidos o a Italia. Entendemos que después de 2008-2011, después de las explosiones antifinancieras, nada cambió, sino en un sentido peor. La financia ganó de manera autoritaria junto al poder militar, como en Egipto. La revolución egipcia fue un fenómeno enorme de cambio cultural, de entusiasmo, de libertad, pero la fuerza militar junta a la fuerza financiera rompieron el proceso de democratización. Pero toda la década 10 fue una década de impotencia creciente. Pienso al verano 2015 en Grecia, en el lugar donde la palabra democracia fue inventada hace 25 siglos. En Grecia, en 2015, los electores, los ciudadanos, fueron llamados a votar sí o no a una imposición financiera, a un ultimátum financiero de la Unión Europea. Los ciudadanos griegos votaron 62% contra la imposición de la financia obrera. La propuesta de rechazar el chantaje financiero ganó las elecciones. ¿Y qué pasó después? Nada. Alexis Tsipras, el presidente griego, que había propuesto el referéndum, fue obligado contra sí mismo y contra la mayoría de su pueblo a firmar un pacto que destrozó Grecia. Grecia es un país muerto, destrozado. Un país donde los jóvenes se escapan porque no hay trabajo, porque las industrias, los puertos, el ferrocarril, todo pertenece a compañías extranjeras, alemanas, francesas, chinas, italianas. El ferrocarril pertenece a una compañía italiana. La prueba es que el ferrocarril griego mata las personas. Ha habido 58 muertos porque no hay los semáforos en el ferrocarril griego. Un país devastado por la violencia financiera. Entonces hemos perdido siempre, tengo que decirlo, hemos perdido siempre en la década 20, con la excepción de España, de acuerdo. Una excepción que me gustaría de profundizar. Bueno, ¿qué significa y por qué? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta impotencia política de los trabajadores? Las consecuencias las vemos muy bien. La consecuencia de la impotencia es el fascismo. Mejor, es el nazismo. Es el nacionalismo agresivo que gana las elecciones en los Estados Unidos en el año 2016, es la Brexit, es la subida de partidos fascistas y de un sentimiento racista en todo el norte del mundo. Los trabajadores blancos derrotados y humillados por el automatismo financiero, decidieron volver a sus raíces de raza, de identidad, de religión, de familia. Este identitarismo agresivo es el marco
de todas las formas de nazismo. El nazismo alemano de los años 30 del siglo pasado, ¿qué fue? Fue la reacción de los trabajadores blancos alemanos a la humillación producida por las potencias ganadoras al Congreso de Versalles de 1919. La humillación se transforma en agresividad nacionalista. Mirad Rusia. Rusia es un país que ha sido humillado, empobrecido, oprimido por la financia occidental en los, y también por los oligarcas financieros rusos en todos los años 90. La humillación produce nazismo. Vino Putin. Putin es el producto de la humillación de los ciudadanos rusos. La guerra que estamos viviendo, la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión, la opresión, la agresión y todo lo que está pasando a la frontera oriental de Europa, no lo podemos leer simplemente como un problema nacional, de identidad nacional. Es algo de más profundo. Es el efecto de una agresión sistemática que Occidente ha llevado contra Rusia en los años 90 y en las décadas siguientes. Entonces, vivimos en la época marcada por los efectos de la humillación producida por el automa tecnofinanciero. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta que no encuentra respuesta. La última experiencia que estamos viviendo y hoy, en estos días, es la experiencia de revolta de los trabajadores franceses. Los trabajadores franceses se revueltan contra la decisión unilateral de un hombre de Goldman Sachs que se llama Emmanuel Macron, que no es un presidente, es un empleado de la finanza internacional. Y Macron, la Goldman Sachs, han decidido que los trabajadores franceses tienen que trabajar 2 años más. Los trabajadores franceses se rebelan. Los italianos no han habido la capacidad de los franceses. No han habido la capacidad organizacional, cultural, de oponerse. Los franceses lo están haciendo. Y los trabajadores de todo el mundo son oprimidos por la misma decisión automática del capitalismo financiero de prolongar el tiempo de vida, de aumentar el tiempo de trabajo. Las 8 horas de trabajo cotidiano son una memoria del pasado, porque los trabajadores precarios, los esclavos migrantes, trabajan 10 horas, 12 horas, trabajan siempre, todo el día y la noche. Los trabajadores franceses defienden la conquista principal de los trabajadores de todo el mundo, defienden su derecho al reposo, a la tranquilidad, a la autonomía de su tiempo de vida. Pero me parece que no están ganando. Es un movimiento enorme, enormemente fuerte, enormemente difundido en toda la población. El 71% de los ciudadanos franceses declaran que no aceptan la ley autoritaria del hombre de la Goldman Sachs. Pero el hombre de la Goldman Sachs está ganando. Porque ¿qué podemos hacer ahora? En algunos días miraremos qué pasa el 1 de mayo en Francia. Yo me espero una revuelta incendiaria. La espero, sinceramente. Y creo que algo pasará de muy fuerte. Pero a la Goldman Sachs no le importa.
perché io credo che noi continuiamo a pensare come pensavamo i rivoluzionari del siglo XX, che hai un momento in cui la borghesia tiene che accettare una mediazione con la società, però la borghesia non esiste massa. Essa è la novità, che non teniamo frente a noi una classe sociale di esseri umani. I esseri umani desaparecieron del fronte capitalista. Hai numeri, hai digits, hai macchine, hai connessioni perfette, hai intelligenze artificiali, non esseri umani. E le intelligenze artificiali non le importa nada che la città di Paris pueda ser incendiata per los obreros, come io spero accadrà il primo di maio. Non le importa. Entonces, che facciamo? Io credo che tenemos que reflexionar profundamente sobre el tema, ¿cómo vivremos? ¿Cómo vivremos en un mundo en que el automatismo capitalista está produciendo una calura mortal que obliga los indios a cerrar las escuelas en el mes de abril porque hay una ola de calor insoportable? ¿Qué hacemos cuando las aguas del Colorado y de los otros ríos del mundo se están secando? ¿Qué hacemos cuando no hay posibilidad de romper el dominio económico de una clase depredadora que se hace cada vez más rica mientras los pueblos de la tierra se hacen cada vez más pobres? ¿Qué hacemos? Yo creo que es el momento de aprender algo nuevo. Algo nuevo es que frente a situaciones sin salida, la sola cosa que podemos hacer es rechazar de participar de manera radical millones de trabajadores en todo el mundo están decidiendo que es mejor morir de hambre que seguir trabajando en una situación como tal. La llaman Great Resignation en América. Bueno, resignación. Una palabra que me interesa, no porque es una palabra católica, porque significa otra cosa que la aceptación de la voluntad de Dios. Significa que aceptamos la idea que no podemos ganar al interior, no podemos vivir al interior de esta situación. Entonces salimos. ¿Cómo salimos? Desertamos. ¿Cómo desertamos? ¿Cómo podemos comer si paramos de trabajar? Inventando. Yo sé, la cosa más probable es que la generación que estamos creciendo no vivrá. Vivrà in condizioni tan terribili che il suicidio si diffonderà, si sta diffondendo. Il suicidio, la depressione massiva, queste sono le caratteristiche della soggettività contemporanea. Entonces, ¿qué hacemos? Los jóvenes rusos que están llamados a la guerra se escapan, si lo pueden, cuando lo pueden. Medio millón de rusos se han escapado cuando Putin ha declarado la movilización la primera vez.
Ahora parece que están inventando maneras para obligarlos de todas maneras. Espero que puedan desertar los rusos y los ucranianos también. Las mujeres de todo el mundo están desertando. Desde Japón a Corea, a China, a Alemania, a Italia, a España. Las mujeres del mundo han decidido, no sé si han decidido, han decidido o no han decidido, pero no procrean. ¿Por qué producir las víctimas del cataclisma climático? ¿Por qué producir las víctimas del próximo masacro bélico? ¿Por qué producir esclavos para el capital? Me parece que las mujeres del mundo han decidido que es mejor la autoterminación que la extinción decidida por el capital. No es una perspectiva tan alegre, lo sé. Pero creo que es a partir de un reconocimiento de la situación desesperada en que nos encontramos que podremos inventar algo nuevo. Porque, como dice Deleuze, cuando escapamos, no estamos solo escapando, estamos buscando nuevas armas, estamos buscando nuevas técnicas para sobrevivir. Yo la llamo deserción. Yo creo que tenemos que pensar en la deserción como la sola forma de autonomía creativa del tiempo que viene. Pues, ¿no? 40 minutos, no, 45.